Alexandra, la princesa del rock. Hola chicos, necesito su ayuda. Alex y yo estamos saliendo desde hace un mes. ¡Wow! ¡Es mucho tiempo! Sí. Eso es compromiso. Como sea. Quiero comprarle un regalo, algo muy bueno. ¿No quedó como un tonto? No es perfecto, pero difícil. El primer cumplemes es delicado. Ah, por favor, es fácil. Héroe 3. Todo el mundo lo quiere. Demonios, persecuciones, nenas lindas en skates. Es el mejor juego del mundo. No sabes nada de mujeres, ¿verdad? No, no sé nada. Si quieres ayuda, soy la indicada. Esto podría determinar tu futuro. Hazlo bien y será tuya por siempre. Hazlo mal y pues... ¿Pues qué? Las chicas nunca olvidamos una decepción. Nunca. Tienes razón. De eso puedo dar fe. Conocí a una chica una vez... ¿A le interesa? No, a mí sí. No. Si le haces caso a JB, todo saldrá mal. Míralo. ¿Le conoces novia? A eso me refiero. Bien, ¿qué hago? Primero escúchame. Sé exactamente lo que quiere una chica. ¿Y eso es? Solo hay una cosa. Joyas. Joyas de verdad. Nada falso. Algo simple, pero con clase. Pero, ¿cuánto dinero tienes? ¿Me invitas a almorzar? Sí. Vamos. Verdes, qué interesante. ¿Qué? Nada, es un proyecto de arte. Color de ojos con piedras preciosas. Para ti tienen que ser esmeraldas. No me gustan demasiado. ¿Rubíes? No, los rubíes son muy... Míreme, soy un rubí, muy rojos. ¿Y qué tal los zafiros? A todos les gustan Ni los zafiros. Mirar, los zafiros son para los viejos. Yo pienso que los diamantes son los mejores amigos de las chicas. ¿En serio? No lo sabía. Hace tanto que somos amigas y... diamantes clásicos. Y costosos. Vi un collar. Tan simple, pero tan hermoso. ¿Sí? ¿En dónde? En Manjipur, en el mercado. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás teniendo un buen día? Ah, bueno, esto es la escuela, así que responde sí. a tu pregunta. Bueno. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo especial hoy? ¿A mí? No. Rutina. ¿Y algo importante hoy? No, lo normal. ¿Por qué? ¿Debería ser algo importante? No, yo preguntaba. ¿Por qué? Por nada. Ok. Nos veremos. Bueno, adiós. JB, sí, eres un chico. Gracias, qué gran elogio. No, te necesito. Marcus y yo es nuestro... Aniversario, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Soy bueno con las fechas. Bien, tengo que hacerle un regalo, pero tiene que ser algo que le guste. ¿Alguna sugerencia? Tan importante. Alex, esto podría determinar tu futuro. Hazlo bien y será tuyo por siempre. Hazlo mal. ¿De qué estás hablando? Solo dime lo que quiere. ¿Joyas? No sabes nada de chicos, ¿verdad? Guru, ¿puedo pasar? Quería preguntarte algo sobre Manjipur. Ah, para eso soy el indicado. Adelante, siéntate. Dátiles reales. Un manjar manjipuriano. Pruébalos. Gracias, no tengo hambre. Son deliciosos.
¿No te lo dije? Son dulces. No están mal. Cada palma es regada por su propio acueducto que viene de las cloacas de la cisterna real. ¿Cisterna? Ajá. Las aguas sucias reales son fertilizantes mágicos. ¡Akuru! Mira, me interesa Manjipur. El dinero. Yo colecciono monedas y las tuyas son tan lindas. ¿Podrías quizás darme una? Son para cubrir todos mis gastos. Por favor, Kuru, solo una. Puedo pagarte. ¿Es suficiente? No. No hace falta. Es un favor. ¿Y por qué eres una coleccionista? Qué raro. Nunca pensé que lo fueras. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Gracias. Bueno, voy a comprarle un regalo a Alex. Prométeme que no le dirás nada. Por supuesto. Qué raro. Bien, Anala, a comprar. El mercado, segundo puesto a la izquierda. Vamos, Anala. Manjipur. Ahora. Será divertido. Por favor. Dos chicas en el centro comprando juntas. Hola. ¿Qué fue eso? Creo que no te gusta ir de compras. Dime, ¿cómo haces tu trabajo? Debes tener mucha hambre encerrada en este jardín todos los días. Kuru está adentro llenándose la panza con dátiles reales. Son dulces y deliciosos. Apuesto que hay montones en el mercado de Manjipur. ¡No! Collares. Has vuelto. Obviamente, y ya era hora. El mundo de mi prima me asquea. Esto debe estar lejos de la magia de Anala. Quiero quedarme aquí por ahora. Kuru debe haber vuelto a hablar con Omar. Debemos detenerlo antes de que difunda rumores maliciosos sobre mí. Por más ciertos que sean. Hola. Hola. ¿Pueden decirme dónde está el puesto de claro, joyas? Claro, está por allá. Gracias. De nada. Mira, la elefanta real. Qué animal tan glotón. Sí, ya sé que es mi proveedor hace tiempo, pero no puedo pagarle ese precio. Porque no tendría ganancias. Aguarde un momento. Hola, ¿cómo va todo? ¿Cómo va qué? ¿Usted? ¿Yo? No voy a ninguna parte. Olvídelo. ¿Usted tiene un collar? Y para que lo sepa, soy profesional en esto. No quiero regatear, solo deme el mejor precio que tenga. Sé que usted es la princesa. La vi llegar con la elefanta real. Solo una princesa puede hacer eso. ¿Yo? No soy la princesa. Soy su mejor amiga, Amanda. Ya entiendo. Usted está viajando disfrazada. Muy astuto, princesa. Eso es tonto. Tranquila, soy la discreción en persona. Pero no puedo hablar por los otros. Ah, claro. Mire, ¿usted tiene un diamante en una cadenita? Ah, lo vendí, pero tengo otro muy, muy bonito por aquí. El sol de la noche. 16 rubíes. No, ese no sirve. Vine por el otro. No llevaron. Y no tengo otro igual. Bien, seguiré buscando. ¿No hay nada que te guste? ¿Usted otra vez? Este es el puesto de mi primo. Ha elegido bien. Los collares son mucho más económicos aquí, princesa. Qué bueno, creo. Y no soy la princesa. Entiendo.
Mi primo pregunta cuál es su presupuesto para la joya. ¿Con esto alcanza? ¡Una moneda real! ¡Ven! ¡Les dije que era la princesa! ¡Es la princesa disfrazada! No, aclaremos algo. No soy la princesa. La princesa está aquí, gracias al cielo. ¡Qué bueno que vino! ¡La princesa está aquí! ¡No, yo no soy! ¡Es la princesa! ¡Miren todos! ¡Ella está aquí! ¡No lo soy! ¡No soy la princesa! ¡Miren! ¡La princesa! ¡Anala! ¡Anala! ¡Analamuk! ¡Anala, sé que me oyes! ¡No puedes llevar a alguien a Manjipur así! Omar, discúlpame. No te vi venir. No, está bien, Bashan. Ahora, si me disculpas... Jamás te apartaría de los asuntos de Estado. Pero, ¿has visto a Kuru? No está en Manjipur. Si estuviera, se reportaría conmigo. Por supuesto, eso haría. ¿Por qué preguntas? Por nada. Solamente curiosidad. Tengo mucho tiempo libre. Busca a esa elefanta y descubre si vino sola. ¡Anala! ¡Anala! ¿Qué pasa? ¿Perdiste tu elefanta? Sí. Algo no anda bien. ¿En serio qué es? Nada que no pueda arreglar solo, pero debo ir a Manjipur. Dejándote sola e indefensa ante Bashan. Kuru, soy una chica grande, sé cuidarme sola. Oye, mira esto. ¡Tarán! Lo compré de segunda mano. Lindo. Para Marcus es nuestro aniversario. ¿Qué te parece? Muy bonito. Extravagante, pero bonito. ¿Qué? ¿Será demasiado? No soy quien para decir eso, princesa. Bien. ¿Qué tal esto? ¿Una bufanda? Sí, están muy de moda. No lo creo. Bien, ¿qué tal esto? Es simple, pero elegante. Mucho mejor. ¿No es muy aburrido? No, es perfecto. Ok. Que te vaya bien. ¡Anala! Digo, solo mírenme. ¿Me veo como una princesa? Bueno, quizás, pero no soy la princesa, ¿de acuerdo? ¿Entonces hay una princesa distinta? No, es decir... ¡Que sí eres la princesa! Por favor, princesa, hónranos con tus sabias palabras. Bien. No usen rosado y verde juntos. No solo es un error de moda, sino que dice mucho de su forma de ser. Piénsenlo. Palabras muy sabias, princesa. ¡Más! 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 ¡Por favor, princesa! Bien. Veamos. Háganse la manicura. Una vez por semana. Sobre todo si trabajan con alimentos. ¡Más! ¡Más! ¡Por favor, princesa, más! Hola, ¿hay alguien en casa? Hola, Marcus. Pasa. ¿Has visto a Amanda? No está en casa. Pensé que estaría aquí. No la veo desde la escuela. ¿Por qué? Por nada. ¿Te he dicho lo bien que te ves hoy? No. Marcus. Kuru. ¿Qué haces aquí? Visitando a Alex. Es mi novia. Me gusta verla a veces. Kuru, creo que debes darnos algo de privacidad. Pero, princesa... Nada de princesa, ahora no. Es Amanda. Puf. Marcus, ¿me permites hablar unos minutos a solas con Kuru? Lo siento. Claro. Y guarden sus recibos por si quieren devolver lo que compraron. ¿Devolver?
¿Cuál será tu primera orden cuando subas al trono, princesa? ¿Cuándo suba al trono? ¿Bromeas? Ok. Bueno, hipotéticamente, empezaría haciendo algo con su cabello. Si yo gobernara, todos los manjipurianos tendrían derecho a verse mejor. ¡Regalos! ¿Para mí? Gracias. Oh, vaya, una gallina. Gracias. Ya tendríamos que haber recibido alguna señal de ella. Si está en Manjipur, seguramente Vashan ya lo sabe y debe estar tras ella. Es muy peligroso. No tiene nada contra ella, no le hará nada. Él está en contra de todos nosotros. ¿Está todo en orden? Sí, es... Amanda desapareció. Bueno, no desapareció, solo se fue por unas horas. No se preocupen, yo sé dónde está. Mira, Amanda me está ayudando a comprarte un regalo de aniversario. ¿Son joyas? Sí. ¿De veras se fue sola, Kuru? Eso hizo. Vamos, tú espera aquí por si ella regresa. ¡Anala! ¡Anala! ¿Han visto a la vendedora de dátiles? Creo que perdí a mi elefanta. ¡Amanda! ¡Cosma! Me alegra verte. Necesito ayuda. Aquí todos creen cosas equivocadas de mí. ¿Cómo qué? Como que soy la princesa. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tan difíciles de creer? Todos se equivocan. Esta chica no es la princesa. Es Amanda. No, es la princesa. Tiene dinero real. No seas tonto. La princesa se ve muy diferente. Cosma, cualquiera podría engañarte. Nosotros vemos la verdad. No escuchan. Ven, debes irte de aquí. Un momento. ¿Ese es el collar? Para eso vine, para comprarlo, para Alex. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces llévaselo. No. Este es un regalo para la princesa. Y sin duda la princesa lo apreciará. ¿A quién tenemos aquí? La compañerita de juegos de mi prima. Ella se hizo pasar por la princesa, señor. La elefanta la trajo aquí, pero vimos que todo era una farsa. No pudo engañarnos. ¿Hacerse pasar por la princesa? Eso es muy grave. Aquí lo llamamos alta traición. ¿Alta qué? Puedo hacer que te lleven al calabozo por el resto de tu vida. Oh, no tiene que tomarse tantas molestias. No es ninguna molestia, créeme. Pero puedes mejorar tu situación si cooperas conmigo. ¿Y cómo? Anala, la elefanta, te trajo hasta aquí. ¿Cómo se lo ordenaste? ¿Cómo la obligaste a seguir tu voluntad? ¿Solo se lo pedí? No juegues conmigo, niña. Esto es importante. Ni yo logro dominar a esa criatura. Te pregunto de nuevo, ¿cómo hiciste que te obedeciera? Amablemente. ¿Podrías empezar diciendo, por favor? Sabes, yo tengo mucho poder aquí. Si me ayudas a controlar a esa criatura, te voy a hacer más rica de lo que imaginas. ¿Y si digo que no? ¡Oh, lo siento! ¡De verdad, lo siento! Por favor, ¿empezamos de nuevo? No. Te lo pregunto de nuevo. ¿Cómo controlaste a esa elefanta? ¡Anala! 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 ¡Anala Mook! ¿Pero qué podrá estar haciendo? ¡Anala Mook! Tendrás que dar explicaciones. ¡Princesa! ¡Gracias al cielo! Él se la llevó. ¿Quién? Bashar. Él se llevó a Amanda. Por favor, ya, le he dicho todo lo que sé. ¡No puede hacer esto!
Rogar es inútil. No te escuchará. Pero sigue intentando. Creo que le gusta. ¡Kuro! Cálmate, todo va a estar bien. Esto es increíble. ¿Entras a mis aposentos sin mi permiso? ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque estoy frente a la princesa. Y ella es quien debe mandar en Manjipur. ¿Ella? No es nadie. Una mentirosa. Eres un tonto al creer que ella es la princesa. Claro que sí. Viaja por Manjipur disfrazada. Me sorprende que con sus poderes no se diera cuenta. Ella es la verdadera princesa y sus poderes son grandes. Observe. No se meta con la princesa. ¿Qué pasó? ¿Tengo magia? ¡Rápido por aquí! Es más seguro llegar a Nala por el camino largo. Por fin, ¿dónde estabas? Amanda, ¿está bien? Sí, ella va a estar bien. ¿No viste el regalo, o sí? No, pero sé que pasó mucho trabajo para poder conseguirlo. Quizás sea mejor que ella no sepa que yo lo sé, ¿sí? Sí, claro. Disculpa, Bashan. ¿Has visto a Kuro? ¿Kuro? Para nada, ¿por qué preguntas? Dicen que apareció un elefante en el mercado, pero Kuro aún no se ha reportado. ¿Seguro que no lo has visto? Estoy seguro. Estás pálido, ¿te sientes bien? Sí, estoy perfectamente bien, gracias. No puedo explicártelo, pero te aseguro que no tienes magia. ¡Qué lástima! Gracias. Sí. ¡Hola, chicos! Miren lo que me compró Alex, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Es genial! ¿Qué te parece, Kuro? Sí, es maravillosa. ¿Qué pasó con él? Tenía muchas dudas. Me pareció que no era lo bastante extravagante. Oye, Alex, yo también te compré un regalo. ¡Oh, gracias! ¡Oh, un collar! ¡Oh, wow! El diamante es hermoso. Es perfecto. Debe haberte costado mucho conseguirlo. Eso es cierto. Gracias. Feliz aniversario. Feliz aniversario. ¿Y eso por qué? Por rescatarme.